la última parte de Joda Stereo, señores. Pasaron 52 minutos de las 22. Y bueno, papá, de a poco vamos despidiendo, agradeciendo a toda la gente que estuvo con nosotros desde el comienzo. Impresionante, en serio. Muchísimas gracias. Y bueno, mañana le visitamos a la señora María Galeano, mañana vamos a estar a las 7 de la mañana en tu local. Agradeciendo, ¿sí?, también a NR Electrónica, a Gráfica NR, el amigo Nico Rodríguez, por ser el primer sponsor de que confió en Joda Estéreo de Radio Clásica. Así que saludos para Nico, toda su familia, fiel seguidor de Fidel Martínez. Qué siempre grande, papá. Bueno, ahora tengo que grabar un video, vamos a hacer en vivo acá, Emilio Ortellado, ¿eh? A ver si nos cree. ¿No te crees que estás acá? Ahora le vamos a enviar un video. Bueno, enviarle. Emilio Ortellado. Saludos a la amiga Timotea, también, que está viendo la transmisión por Facebook desde San Ignacio, si mal no recuerdo. Ahí estamos. Bueno, quiero enviar un saludo a nuestro amigo Emilio Ortellado ahí en Cacupé, de parte del amigo Hugo Ojeda y su señora. Muchas gracias por estar en sintonía. Bueno, muchísimas felicidades, mi amigo Emilio. Estoy aquí en San Juan Bautista Misiones. Que pase bien, mi amigo. Ahí va la transmisión para... Te hice grabar. Si cobraba por video, loco, iba a ser ya uno más. Y bueno, también les quiero enviar... Espera, tengo que grabar. Un saludo grande a mi amiga Mariela, que estuvo haciendo en Bellu. No me invitó. Mariela. Estamos a 200 kilómetros uno del otro, pero igual te quiero mucho. Ojalá que te hagan mal en Bellu. ¡Qué bárbaro! Para ti no te invitamos ahí en Bellu, ¿sabes? Sí. Y bueno, papá. Reviro con cocido. Reviro con cocido, sí, sí. Mariela, tío, más pesado que comentario de Robert Singer. Pero ese es... Energía, sí, yo, por ejemplo, traje 4 colas. Ahora, pues imagínate el chorizo de San Juanino, pues de Lutamba, esa. Matar el coronavirus de una. Por y cuñada, beso, hombre, ándate. Claro, pues primero el hambre. Por suerte, vamos a dormir con Jota hoy. No, yo duermo solo. No, por favor. Me llevan un albergue transitorio para coronavirus. El inmigrante es más cómodo. Tú vas en amigos, Jota. Yo le agradezco a Jota, de gran tipo, papá. Por las próximas ya duermo acá. Sí. Y bueno, papá, nos vamos despidiendo poco a poco. Jota, algún saludo, algo pendiente, algún aumento de sueldo, don Orlando Becut, es todo un tuyo el micrófono. Agradecimiento a vos, Fidel Martínez, por venir a compartir con nosotros. Sin duda alguna, de Radio Clásica, así vamos respondiendo un poco más. Y, claro. Sobre todo, darle a entender a la gente que Fidel hace el programa en vivo de Radio Clásica. La gente cree que yo estoy haciendo por Facebook, ¿no? En vivo estamos. Ah. Fidel está disfrutando y sufriendo el frío que tiene San Juan con este clima. No, porque es normal, o así solía pasar por la cancha del Olimpia. No, 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 nada que Messi, cosita, y nada que Messi me quedo, ¿eh? Fidel ha sido eliminado, ¿eh? Y bueno, papá, Seba tenía algún saludo, Seba, antes que nos vayamos. Un saludo a, me imagino, a alguna amiga tenía o no. Para mí... Para la vecina de nuestro amigo Sebastián, Jessica. Yo tengo un saludo. Ahí está, el tranca, vamos a hacerle un saludo al tranca. Para la hermana de Seba. Para la hermana del Cobio. Sí. Para la hermana de Seba. Sí. La amiga de declaración le lleva la foto. Ok, ahí estamos, Ahí, el celular medio verde, yo sabía. Bueno, ¿qué se le ha hecho ahí a él? Va, es mi versión. Ah, sí, salimos bien, papá. Bueno, Juanchi, entonces le envió saludos a la hermana de Seba. ¿Cuántos años tiene tu hermana, Seba? 21. ¿A cuál le llama? ¿Lady? ¿Al Cobio, Lady? Lo que sí voy a decir, Juanchi no entiende nada. ¿Y por dónde, cuñado? ¿Y por dónde lo vaya? Sí. ¿Ahí? Sí, ¿y cómo? ¡Sí! Es? ¡No! Es famoso, es lo que hay. Lady te quiere cortar las velas ahora mismo. Yo sé bien. No, pues con nada, saludo, puede ser un saludo de amistad. Sí. No, todos los DJs son novilleros. Te voy a decir quién es Lady. Para que le ubiquen nomás. Sí. Cuando le diga a Fidel, le va a ubicar. Lady Martínez participó de Cantando con un Sueño. Sí. ¿En serio, bro? Sí. Ah, sí, no. La que imitó a Laura Pausini. ¿Te acuerdas? La verdad que no, pero tiene que ver con él. Él pone la pausa y le abre a Pausini. ¡No! ¡No! ¿Qué tal? Yo me llamo. Yo me llamo. Sí, sí.
yo no veo esos programas de la... Vaya tu ima, vea, vea. Me podéis buscar y no vayas a ver. ¿Y cómo soy solo productor ahí cerca? No veo más, pues yo ya cambié, papá. Ah, bueno, está bien. Ahora yo veo Pelusa ya. ¡No! Jorge Eva Rodríguez. Por razón que el profesor Macier, entonces, rebajó con todo, pervertida. Millones de gracias, fiel. No, gracias a ustedes, papá. En cada cupé nos están sintonizando. O sea, un paitema y güey, dice que somos los mejores. Pensé que te fuiste de vacaciones. Y papá, ¿quién pico se de vacaciones en pandemia? Y bueno, papá, placer compartir con toda la gente de San Juan Bautista, Santa Rosa, San Ignacio, todos los amigos que donde llega la potente señal de la 95.7 Radio Clásica. Estoy muy feliz. 5. ¿Yo qué dije? 95.7. Así me lo dije. Bueno, papá. Claro que sí. Lo puede cantar acá en vivo. Tres hermanas tiene. Pero Lady canta bien. Tiene tres hermanas. Y adivinar quién hace las cinco hermanas. No. Bueno, fue el chascarrillo final, entonces. Nuestro amigo Juanchi Tranca, DJ Puta Música. Cuatro hermanas.